Hola y bienvenido al canal de YouTube de tensiometriosalud.com. El canal de YouTube donde te hablamos de todo lo relacionado con la medición de la tensión arterial, consejos para mejorarla y, en especial, analizamos todos los tensiómetros que existen actualmente en el mercado. Así que sin más, vamos con el vídeo de hoy. Bien. El tensiómetro OnRon RS3 es eh, el segundo de los tensiómetros de la marca OnRon de muñeca. Eh, ya veíamos en el canal el otro tensiómetro de muñeca de OnRon, que es el RS6, que digamos que es el mejor de los tensiómetros de muñeca de OnRon. Eh, sobre los tensiómetros de muñeca... Eh, repetir lo mismo de siempre, eh, salvo circunstancias muy especiales, o sea, yo ahora mismo no me las puedo imaginar, o sea, que te tengas que medir la, la tensión eh, en el trabajo, después de una carrera, y entonces que, digamos, la movilidad suponga mucho para ti, yo me iría más a los tensiómetros de brazo. Pero bueno, siempre existen las dos opciones y existen productos para cualquier tipo de persona y necesidad. Eh, el tensiómetro... RS3, pues es un modelo bastante parecido al RS6, pero bueno, tiene, eh, es, eh, tiene un, un precio un, un poco más reducido y algunas características eh, que lo hacen eh, tienen menores funcionalidades, prestaciones menores y eso lo hacen tener eh, un precio menor y ofrecer menos servicio. Vale, igual que todos los tensiómetros de Onrom. Se trata de un tensiómetro variado es decir, tiene, eh, ha sido validado y certificado por organismos oficiales para atestiguar o asegurarte de que las mediciones que proporciona van a ser correctas, lo cual es bastante importante. ¿no? O sea, en un tema de salud, todo lo que sea controles y que no te estés comprando un producto pirata que no te vaya a servir, te dé mediciones eh, incorrectas, pues yo creo que es importante. Entonces, Onron eh, nos garantiza que las, eh, sus mediciones de tensión son correctas o por lo menos que los organismos públicos encargados de verificarlo, así lo dicen. En cuanto a medidas y peso, pues tenemos aquí esas medidas, un peso bastante pequeño, pues como todos los tensiómetros de muñeca, eh, tienen las mismas características, que son muy ligeros, los puedes llevar a cualquier lado, no miden nada, no pesan nada, entonces los puedes transportar. ¿Te interesa que sea tan transportable? ¿Te da eso? Pues tiraba por este tipo de tensiómetros. Y si no en general, más por los tensiómetros de, de brazo. Tiene memoria, por supuesto, para seguir las mediciones a lo largo de un periodo de tiempo. Y para comprobar el impacto, de, a lo mejor de un cambio en alimentación, un cambio en ejercicio físico, el impacto que tiene en, tu, en la medición de tensión, pues tiene memoria, te guarda hasta 60 mediciones eh, para dos usuarios. ¿vale? Aquí tenemos para guardar las mediciones, lo veis en pantalla, como señalo os guardaría las mediciones, esas 60 mediciones, y podréis acceder a su consulta en un futuro. No, como todos los tensiómetros de muñeca, no es un tensiómetro enchufable, es un tensiómetro que funciona con pilas. Eh, sí que detecta arritmias, eh, que eso os puede ayudar a realmente detectar que tenéis una arritmia o un problema con el ritmo cardíaco, o directamente detectar que durante la medición se ha detectado arritmia, lo cual invalida la medición y es necesario volverla a realizar. Un dato importante de estos tensiómetros es que te permiten hacer tres mediciones consecutivas y te saca una media de, de esas tres, ¿vale? o sea, con lo cual la precisión eh, de la medición aumenta. Te la digo, porque en una sola toma te puedes haber afectado, porque la has medido mal, porque te has colocado mal, por lo que sea. Entonces, eh, estos tensiómetros permiten hacer hasta tres mediciones consecutivas y darte una media de, de las tres mediciones, ¿vale? Y eh, por otro lado, tenemos aquí el, un indicador de si tu tensión es correcta. Es decir, en función, como veis aquí en la pantalla, eh, el tensiómetro, una vez que le damos a, nos lo colocamos, le damos a Start, empieza a hacer la medición. Cuando termina, nos dice la presión sistólica, diastólica, el número de pulsaciones por minuto. Y en función de los datos y si los valores que hemos obtenido, nos va a indicar si nuestra tensión es correcta o no. Es decir, si, si se considera saludable o no. Esto lo, hacemos, eh, lo hace en esta barra. Que se muestra a la derecha de los de los números de presión y, y pulsación. Bueno, pues un indicativo que nos sirve para valorar eh, un poco de forma objetiva si nuestra tensión es eh, correcta, no si o si necesitamos consultar con un especialista. ¿Vale? Eh, nada más, otro de los modelos de Onron, modelo marca siempre confiable, eh, tensiómetros de muñeca para los que necesiten una medición eh, muy continua, eh, constante. Y nada, espero que os haya ayudado para ver si es un tensiómetro que os, que os puede llegar a interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludo.